Hola, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un año más el reto épico, mágico, fantástico de la vida y de la muerte. El reto épico y mágico es un reto que lancé por primera vez el año pasado, Lo lancé en diciembre del año pasado, pero el objetivo era realizarlo durante los 12 meses del 2022. Fue un reto que pensé porque básicamente este canal es lo que más se recrea, ¿no? Es lo que más recomienda, es lo que más difunde libros, novelas, historias, sobre todo de fantasía, en todos sus aspectos, ¿no? En todo su género, ¿no? Entonces, como reto específico de este canal, me pareció que era ideal hacer uno que englobara, profundizara en cada uno de esos subgéneros, ¿no? Que lo estudiáramos un poquito más, que los conociéramos un poquito más. Y como en 2022 nos ha ido tan bien, para este 2023 quería dar un pasito más, mejorar un poquito más, perfeccionar el reto un poco más. Y aquí vengo un año más con mi propuesta de reto. El reto épico y mágico, como ya sabréis muchísimos de vosotros, consiste en leer 12 libros durante los 12 meses del año, 12 libros de literatura fantástica, uno por cada subgénero de la fantasía. Fantasía histórica, grimdark, fantasía gótica, alta fantasía o fantasía épica, retelling, urban fantasy, fantasía cómica, realismo mágico, steampunk, sci-fi fantástica, dark fantasy y fantasía heroica. En 2022 simplemente lancé las premisas y que cada quien se organizara como quisiera. Personalmente, yo soy un poco caótica y acabé leyendo random, acabé leyendo lo que me apetecía en cada momento y casualmente, como leo muchísima fantasía, fui cumpliendo premisas durante el año sin darme cuenta y ya luego en octubre hice recuento, vi las premisas que me faltaba, centré un poquito mis lecturas en leer lo que me quedaba por leer para cumplir el reto de centré un poquito las lecturas en aquello que me faltaba para cumplir el reto de pico mágico, ¿no? Pero en verdad no estuve pendiente durante todo el año de ir haciendo el reto por derecho. Así que para este 2023 me he propuesto ser un poquito más seria, un poquito más responsable con el reto y organizarlo un poquito mejor. En primer lugar, voy a hacer un vídeo cada mes sobre un subgénero en concreto y voy a hacer un vídeo temático donde explicaré un poco cómo es ese subgénero, su origen y algunos ejemplos que motiven a los seguidores del reto a la lectura, ¿no? Que los motive, que le entre gana, ¿no? Que le pique la curiosidad, dando varios ejemplos motivacionales. Evidentemente se puede hacer como el año pasado, te apunta las premisas y tú las cumples como te da la gana, en el orden que tú quieras, puede empezar por el último, puede empezar por la mitad, puede empezar por el primero, puede empezar como quiera mientras que lea los 12 subgéneros en los 12 meses del año. Puede leer 4 en un mes, puede leer 1 por mes, es libre, ¿no? No son muchísimos libros por leer, son simplemente 12, que es uno al mes. Si te organizas, lo puedes cumplir fácilmente, ¿no? Ahora que en un mes te cuadra que lees varios libros de fantasía y cumple 3 o 4 premisas de un plumazo, pues ya está, cumplido queda. Una cosa que sí que no vale es, por ejemplo, que un mismo libro valga para cumplir varias premisas. No, tú eliges qué premisa vas a rellenar con ese libro. Es cierto que hay libros que puede ser fantasía épica, fantasía heroica, fantasía grindar, que puede encajar en varios subgéneros. O por ejemplo, un libro de fantasía gótica puede encajar también en uno de dark fantasy, pero no puedes rellenar las dos premisas. Hay que leer un libro por cada subgénero. ¿Que un libro cumple varias premisas? Tú eliges en qué premisa lo vas a meter. Yo este libro me lo leo para esta premisa. Para la otra premisa, que también encajaría, voy a elegir otro libro. Aunque este también me valdría. ¿Que te lees dos libros de fantasía épica? Este lo dejo para la categoría de fantasía épica y este pues lo meto a lo mejor en fantasía heroica, que también encajaría, o en fantasía grindar, que también encajaría, o en fantasía cómica, que también encajaría. Depende del libro, ¿no? Sí. Tienes varios, pues ya tú los vas ubicando donde mejor te guste o donde mejor te convenga para completar el reto, ¿no? Puedes leer en el orden que quieras varios libros en un mes o puedes leer un libro por mes,
pero lo que no se puede hacer es leer un solo libro que desbloquee 4 primerizas de un solo libro. Eso no se puede hacer, hay que leer 12 libros en los 12 meses. 12 libros en el año, 12 libros, 12 meses. Pero lo que quería también explicar, ¿no?, el segundo punto, que es el cambio con respecto a 2022, es que el reto se puede hacer libremente, ¿no? Puede leerse en el orden que quiera, puede leerse, como he dicho, todo en un mes o repartido durante el año. Pero este año yo voy a sugerir un orden. Como cada mes voy a sacar un vídeo sobre un subgénero, ese mes va a ser el mes de ese subgénero. Porque ese es el orden que voy a seguir yo este año para hacer el reto más ordenadamente, menos caótico, ya me entendéis, ¿no? Por ejemplo, voy a seguir el orden que ya establecí el año pasado en lo que es el cartel que os dejaré por aquí. Este es el orden que yo sugerí el año pasado y es el orden que yo voy a seguir, empezando por la fantasía histórica, uno por uno, ¿no? Cada mes voy a elegir un subgénero, voy a subir un vídeo explicando, como he dicho, de qué va el subgénero, dando ejemplos, hablando un poquito de su origen, etcétera, etcétera. Y bueno, y ese mes voy a leer un libro de ese subgénero. Quien quiera puede hacerlo conmigo o puede hacerlo por libre. Otra novedad de este año es que haré un grupo de Telegram donde hablaremos todo lo que nos dé la gana sobre el reto épico mágico fantástico, donde compartiré ejemplos, libros, donde hablaremos de cómo lo llevamos cada uno, etcétera, etcétera. Y otra novedad del reto épico mágico de este año es que he creado un cuaderno de lectura. Este no es el definitivo porque he tenido que volver a retocar algunas cosas por algunos fallitos. Como ve, aquí se ha cortado la F. Eso no es posible, ¿vale? Eso lo he corregido. La portada se os recorta por donde no debía. Pero bueno, este cuaderno del reto épico mágico se llama Fantasía Épica y Mágica. Y por aquí leo y coloreo, pero no se ve porque la banda esta lo borra. Es el cuaderno del reto. Este cuaderno lo he creado específicamente para la gente que quiera tenerlo, obviamente, y que quiera hacer reto épico y mágico con una guía, ¿no? Ahí sí lo abro bien. Os lo enseño un poquito. Empieza así. Tiene como lo típico de los cuadernos de lectura, que para que tú pongas tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. Aquí tiene una pequeña hoja de presentación. El libro es leo y coloreo, es decir, hay muchas imágenes, así tipo un cuaderno de colorear, por si queréis también colorear y rellenar un poquito, ¿no? Y todo es referente a la fantasía, ¿no? Y aquí tenemos la primera premisa, que es la fantasía histórica, donde se explica un poquito la fantasía histórica. Luego otra vez hay hojas de colorear sobre fantasía histórica y luego hay una página sobre... Es que se hace spoiler de la siguiente premisa. Luego hay como una página donde podéis hacer un TBR de los libros de fantasía histórica que os gustaría leer. Un TBR no quiere decir que vayáis a leer todo. Podéis poner uno, podéis poner toda la lista, pero luego sí que de aquí vais a elegir el libro favorito del subgénero que vais a leer. Es como hacer un pequeño TBR. Te vale para este año, te vale para el año que viene, te vale para múltiples años, porque simplemente es para poner ejemplos de libros del subgénero que os interesaría leer. Luego, grindar, con la explicación un poquito de lo que es el grindar, algunas imágenes y una página para hacer un pequeño TBR de los libros del subgénero que os interesaría leer. Luego pasamos a la fantasía gótica, algunas imágenes para colorear sobre fantasía gótica y una página para el TBR. Alta fantasía o fantasía épica, retelling, urban fantasy, fantasía cómica, realismo mágico, steampunk, ciencia ficción fantástica, dark fantasy y la fantasía heroica. Luego de la fantasía heroica, aquí también los dibujinchi de la fantasía heroica. Y luego del TBR, de lo que es la fantasía heroica, viene la parte en la que vamos a rellenar mi lectura de mi reto 2023. Bueno, aquí el año está en blanco porque podéis poner 2023, 2024. El libro vale para múltiples años, ¿no? Entonces, una vez que eso, entramos en la parte en la que está las páginas de los libros que tú te has leído. Aparece arriba el mes, enero, febrero, marzo, su género fantástico que has elegido para ese mes, el nombre del libro que vas a leer, que has leído, bueno, porque aquí no es lo que vas a leer, aquí es lo que has leído, el autor, fecha de inicio, la fecha de finalizar, la puntuación que le has dado, coloreando las estrellitas. Estoy aquí súper
escondida. Y luego aquí abajo una pequeña reseña, una pequeña opinión, algún dato que tú quieras recordar sobre ese libro, pues aquí hay una zona donde puedes escribirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿hay páginas suficientes para los 12? No, para más, porque yo creo que he hecho para 24, ¿no? Para el doble, por si alguien se viene arriba de una manera estrepitosa y en vez de leer un libro por cada subgénero, quiere leer dos libros por cada subgénero, se puede hacer, hay páginas suficientes. O si quieres rellenar, pues eso, 12 para 2023 y 12 para 2024, ¿no? Se puede rellenar para más de un año porque hay páginas. Y por último, pues hay páginas de notas. ¿Notas para qué? Por si el cuadradito pequeño que he dejado debajo de cada libro no es suficiente y te gusta hacer una reseña más por derecho, pues hay páginas para hacer unas reseñas más en condiciones, ¿no? Hay unas cuantas páginas y nada, básicamente son páginas de poner notas y rellenar. Es libre, ¿no? Notas, en plan, que cada uno ponga lo que le dé la santa gana. Luego al final, pues, un dibujinchi final, reto épico y mágico, y fin. Y bueno, en resumen, este es el cuaderno de lectura de reto épico mágico, que lo he hecho para mí, para organizarme yo a mí misma, y luego pensé, lo mismo, a alguien más le interesa y lo quiere, ¿no? Disponible está. Abajo, en la cajita de descripción, dejaré el enlace al grupo de Telegram donde hablaremos sobre el reto de Pico Mágico. También dejaré el enlace al cuaderno para quien quiera conseguirlo. Y también dejaré la lista de reproducción donde se van a ir reproduciendo todos los vídeos relacionados con el reto épico, mágico, fantástico, para que vayáis viendo distintos subgéneros de la fantasía, ejemplos, recomendaciones, etc. Estas son las cosas que se me ha ido ocurriendo para mejorar el reto épico, mágico, fantástico de la vida y de la muerte, para ir cumpliéndolo de forma más amena, para ir divirtiéndonos y compartiendo la experiencia, no solamente cada una privadamente en su casa consigo misma, sino que también, pues eso, ¿no? Hablarlo en el grupo, rellenando el cuaderno, coloreando, hacer la cosa más amena, más divertida, más comunitaria también. En fin, que eso es lo que yo he ido intentando mejorar y perfeccionar. Seguramente durante este año se me ocurrirán muchas cosas. Intentaré perfeccionar el reto de Pico Mágico para 2024, ¿no? También iré viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para ir, pues eso, ¿no? Perfeccionando la técnica, ¿no? Perfeccionando el reto, mejorándolo cada año un poquito más, metiendo libros nuevos que vaya descubriendo, metiendo cositas, ¿no? ¿Es obligatorio seguir el orden que yo sigo? No. ¿Es obligatorio tener el cuaderno de fantasía épica y mágica para hacer el reto? No. Lo puedes hacer apuntándolo en un papelito, en un cuaderno, en tu bullet journal, donde tú quieras, ¿no? Cada persona lo hace a su forma, a su estilo. ¿Que lo podéis hacer como yo? Lo podéis hacer como yo. Es un ejemplo, es un modelo que yo sugiero, ¿no? Pero no es estrictamente necesario. Cada persona lo puede hacer como le dé la santa gana. Mis variaciones, mis mejoras anuales, simplemente es porque yo necesito esas mejoras, porque si no me disperso o voy abandonando el reto. Hay meses que hago varias premisas, hay meses que no hago ninguna, que me olvido totalmente del reto, para mí misma, para mi organización, para yo ser más responsable. Lo he organizado este año de esta manera. Seguramente en 2024 vuelva a cambiar, quién sabe, ¿no? Ya nos veremos dentro de 365 días hablando otra vez del reto épico y mágico. Y bueno, creo que he dicho todo lo que quería decir sobre el reto épico y mágico. Espero que este año nuevamente os apuntéis mucha gente a hacer el reto, que lo compartáis conmigo, no solamente aquí en YouTube por comentarios, sino también en el grupo de Telegram. Y también, por supuesto, mira, por ahí ha pasado un pequeño niño de Navidad. Oh, me han robado a Papá Noel. Oh, me han robado a Papá Noel. ¿Qué estaba diciendo? En Instagram también he compartido pequeños vídeos sobre el reto épico y mágico y sobre las distintas premisas. He compartido muchos ejemplos, he compartido muchas recomendaciones. Y bueno, que también se puede hacer por allí, que no solamente hay que hacerlo en YouTube, que no solamente hay que hacerlo en el grupo de Telegram. Que si una persona lo quiere hacer por Instagram subiendo imágenes de los libros que se va leyendo, de las premisas que va cumpliendo, ya sea por story o en foto o en reels o como lo va, o como la creatividad de cada persona se le ocurra, que también lo puede hacer. El único requisito indispensable es leer 12 libros en el año 2023. 12 libros de literatura fantástica, de los 12 subgéneros de la literatura fantástica. ¿Lo conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Este año
todavía no lo he hecho porque es que estamos todavía a diciembre, ¿no? Cuando termine diciembre, cuando llegue el 31 de diciembre, comunicaré, lanzaré ahí por las redes sociales, estarse atento, la pregunta de ¿habéis terminado, habéis completado el reto épico mágico fantástico? Sí, ¿no? Para las personas que lo terminen, habrá diploma honorario de has completado el reto épico mágico fantástico 2022 y haré un sorteo entre los ganadores, depende de los ganadores, no, si hay 800 ganadores, haré sorteo de algunos ejemplares del cuaderno para 2024. Esa era la sorpresa, señoras y señores, que yo decía, completar el reto 2022, completarlo, que va a haber sorpresa al final. Pues sí, hay sorpresa, porque desde verano yo he estado trabajando en el cuaderno, entonces sabía que cuando lo terminara yo iba a querer regalar algunos cuadernos a las personas que completaran el reto. Entre los que lo terminen, haré un sorteito y ganarán pues no solamente el diploma, que el diploma es para todo el mundo, yo lo subo ahí, que cada uno tenga su diploma con su nombre, y no solamente eso, sino que haré el sorteito del cuaderno para que se anime a hacer el reto épico, mágico, fantástico de la vida y de la muerte para 2023. Y ya está, ahora sí que yo creo que ya he terminado de contarlo todo, señoras y señores. Espero que os haya gustado la propuesta para 2023, para el año nuevo. Espero que os animéis, que lo queráis hacer conmigo y ya está. Podéis dejarme en comentarios si os apuntáis y ya vamos a ir viéndonos en el grupo del Telegram y ya vamos a ir calentando motores, animándonos, creando hype, ilusión, ganas. Y sin más, voy a despedir el vídeo. Por aquí os dejo una bolilla con mi cara para que os suscribáis y por aquí os dejo otro vídeo recomendado por si queréis seguir escuchándome hablar de libros, de fantasía épica, mágica, fantástica de la vida y de la muerte, cosas relacionadas con los libros, cosas que relaciono con las cosas que a mí me gusta de la literatura, cosas que quiero compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!